Aguas Delfín, elaboradas con la más alta tecnología. Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al 432-990. Encontrá toda la línea para depilación y cosmetología de Depimiel y toda la línea de coloración y tratamientos para el cabello bifervil y tan natural. El Emporio, Saavedra 80. Tiro Deportivo, otra de las ternas en la fiesta del deporte. Les pido que se presenten y que nos cuenten. Bueno, yo me llamo Pandolfi René, tiro para el Club Atlético de Rafaela, en el autódromo, y hago fosa olímpica, ya hace unos... del 2017 que estoy tirando esta especialidad, que me cambié de lo que yo hacía antes, y bueno, y salí, gracias a Dios, subcampeón argentino, había salido ya campeón nacional en el 2018, y me había ganado la plaza para tirar el sudamericano a Lima, Perú. Así que un gran año tuviste, René. Un gran año, gracias a Dios, sí, sacrificio, muchos kilómetros, porque los torneos donde uno compite son en el NOA, todo en el norte, Salta, Jujuy, Tucumán, así que hay que viajar, hay que dejar... Pero lo dejaste todo. Sí, sí, ni hablar, lo pienso seguir dejando mientras pueda. Me encanta, es mi pasión y bueno, es lo que me gusta hacer, así que hay que aprovechar y mientras se pueda, hacerlo. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Mi nombre es Fernando Cabral. Soy tirador del Tiro Federal de Rafaela. Practico una disciplina que se llama Field Target. Y este año tuve la suerte de salir campeón nacional y campeón provincial. Bueno, súper bien. Entonces, felicitaciones. Y ahora recibiendo, me imagino que más que contento. Totalmente. Muy contento porque la verdad que son muchas horas de dedicación, esfuerzo, viaje como él, o sea, es todo esfuerzo humano y a pulmón, así que la verdad que terminamos un gran año. Qué bueno, felicitaciones. Muchísimas por eso. Gracias. ¿Cómo andás? Señor, yo soy Claudio Aragoni, represento el Tiro Federal de Rafaela y tiro con carabina 22, es tiro de precisión. Y durante el año gané todos los torneos y uno salí segundo, en categoría promocional, salí campeón provincial del año. Mejor imposible entonces. Imposible, después de 3 años de haber dejado de tirar, por la pandemia, por otros problemas. ¿Cómo volviste? Volví este año y... ¿Costó un poco al principio o no? No, como nunca, todo derecho salió este año. Sí, todo derecho. Todo al blanco. Todo al blanco, todo bien, todo bien. Bueno, gracias porque bueno. Los tres una asociación distinta, así que gracias a los tres por acercarse. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Gracias. Estamos con la disciplina de tenis, vamos a hablar con los chicos. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamas, campeón? Joaquín Escobar. Bueno, ¿a quién estás representando? ¿Qué club estás representando? 9 de julio. ¿Cómo le fue al 9 este año? Y no fue bien porque, a ver, ganamos varios abiertos. Mati, él, jugó nacionales sub-10.
no sé, mucho más, no sé. Está bien, está bien. Y vos, Mati, Mati, ¿no? Es tu nombre. Participaste del Nacional, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? Bien. ¿Cómo fue estar allá? ¿Cómo fue jugar? Sí, jugué bien. Algunas veces quedamos puestos de ahí por el 5 para abajo, otro del 10 para arriba, pero jugamos bien. Pero de todo se aprende, ¿o no? Sí. Pablo, ¿cómo andas? Pablo, ¿no? Bien. Sí, Pablo. Bueno, ¿cómo viviste el año? ¿Cómo estuvo en lo personal? Estuvo bueno. Tuve momentos que no estuvieron tan buenos por, bueno, un compañero que ya no está, pero dentro de todo se pudo salir y está, estuvo bueno, sí. No, yo estoy de la Academia Artón y Tenis en Santa Fe. Bien, bueno, así que a pesar de eso, todo bien. Un año muy productivo, aprendí un montón y nada, para seguir para el año que viene. Participar de varios torneos, de varias competencias. Sí, jugué muchos regionales, un nacional, otro sudamericano, de todo un poco, pero todo estuvo bien. Sí. Un buen desempeño. Sí, gracias. Bueno, ¿y el año que viene ya saben que tienen alguna competencia o algo? ¿O siguen entrenando ahora? Seguimos entrenando ahora y hay que esperar al principio de año. ¿Y Pablo, en tu caso, seguís entrenando? Yo sigo entrenando hasta agosto y en agosto me estoy por ir a Estados Unidos a estudiar a una universidad gracias al deporte, gracias al tenis. ¿Allá vas a estudiar y vas a jugar al tenis también? Claro, jugar para la universidad. Felicitaciones a los tres, gracias. Gracias. HB Maquinarias. Más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales. Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados. Almacenaje de granos y harinas. Extrusado y prensado de aceite y expeller. www.hbmaquinariassa.com. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, senador provincial. Estamos con las campeonas absolutas, con el básquet femenino de Benur, un gran año para Benur, me van a hablar todos, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Terminando el año deportivo de la mejor manera este año, la verdad que mucho, mucho juego, mucho campeonato, así que muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, en lo personal, ¿qué me podés contar del equipo y de todo? No, súper, súper contenta y súper conforme porque... Acá tenemos el premio. El premio y el y el destacado. Che, no, súper contenta, súper, porque toda mención, todo nombramiento es súper importante y súper agradecido con todo, como es. Y bueno, es un incentivo para todos, para que sigan y para darle para adelante en el deporte, que es muy, muy lindo. Bueno, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? Bueno, nada, yo primero que nada quería agradecer siempre a la gente que nos acompaña en todo momento, ya sea familiares, gente del club, las más chicas, todo. Y bueno, de nuestra parte pudimos dar todo lo mejor que pudimos. Y bueno, nada, eso, agradecerle al técnico también, que siempre, técnico, sí, siempre confió en nosotras. Es medio... medio difícil de llevar, pero también nosotras somos un poco complicadas, así que pudimos dar lo mejor y bueno. Bueno, Cristian, un gran año para Benur, felicitaciones por todos los logros. Así que... Muchas gracias, sí, un gran año, la verdad que tuvieron un gran año las chicas, mucha competencia, mucho entrenamiento, muy largo fue para ellas, yo creo que no veían la hora de dejar de ir a entrenar.
de dejar de tener fechas de juego, así que muy contento por ella, por el club, por Marcelo, por Paola, por Adrián y por todos los dirigentes que trabajan para que esto se pueda hacer. ¿Cómo es hacer entrenar a esta chica? Cuando van es fácil. No, la verdad que nada, bien, la verdad que son hacen caso, no faltan, la verdad que sí, no, bien. Felicitaciones y que tengan un 2023 mucho mejor. Gracias. Muchas gracias. Vamos a charlar un poquito sobre taekwondo. Franco, ¿cómo andás? Un gran año tuviste. Sí, la verdad que muchas gracias, ¿cómo están? Tuvimos muchas competencias, la verdad que nos fue en la mayoría de ellas muy bien. Y bueno, y cerrando el año después con la Copa del Mundo, bueno, tengo a una competidora que le fue muy bien, mejor que a mí, en la Copa del Mundo, pero bueno, compitiendo con un competidor de Grecia, dos veces campeón mundial, dos veces campeón europeo, así que de lo mejor y estoy muy, muy conforme. Bueno, y aparte llevaste muchísima gente, me acuerdo cuando nos habías contado que habías llevado más de 14 personas allí, muchas. Sí, todos los compañeros, con Víctor Mercante, nuestro maestro, llevaron muchos compañeros y muchos alumnos de competir, sí. Está muy bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Julia. Julia, bueno, estás representando a quién. Yo represento a la escuela de Víctor Mercante y a su vez doy clases en el Club Almagro. ¿Cómo te fue? Contame un poquito sobre todo sobre el año, en especial sobre la Copa del Mundo. Y bueno, todo el año fue bastante movido, por suerte pudimos volver a competir, después de bueno, estos dos años de pandemia retomamos y ni bien arrancó el año empezamos para prepararnos bien para la Copa. Y nada, la experiencia fue en Santiago del Estero fue increíble, ver gente de todos lados, ver competidores que son profesionales y bueno, nosotros acá es un poco más amateur lo que hacemos, pero bueno, nos preparamos al mismo nivel que ellos y conseguimos resultados muy buenos, la verdad. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Matías, profesor, digamos, es Jorge Acosta, estamos entrenando hoy el 9 de julio. Y bueno, muchos ya me conocen un poco cómo fue mi historia, ¿no? Porque yo retomé, digamos, después de 15 años, la actividad, el deporte, y bueno, al comenzar este último tiempo, lo que fue la participación en torneos, todo lo demás, y bueno, el sueño pendiente, lo que era el Mundial. Entonces, digamos, bueno, pude estar, digamos, hacia la ayuda, digamos, de toda la gente de Rafaela. Pude ir a participar, bueno, tuve, digamos, los primeros puestos. Y la verdad, digamos, que es un cierre de año para mí, es un honor, digamos, y me enorgullece ser parte de este gran evento, digamos, que está realizando. Sigue mucha gente y muy agradecido te vi en las redes sociales, agradeciendo todo el apoyo. Sí, porque más allá, digamos, de todo el Mundial, todo lo demás, yo conocí mucha gente solidaria. Entonces, digamos, yo lo que destaco, digamos, de eso, digamos, es el agradecimiento a esa gente, porque gente que no me conoce, que me ayudó, digamos, económicamente, con donaciones, incluso me dio su apoyo, su palabra, digamos, cosa que no esperaba, digamos, ese tipo de aliento. Y yo, digamos, estoy, digamos, eternamente agradecido, digamos, a esa gente, digamos, porque sin conocerme, digamos, pude sentir, digamos, su apoyo, su respaldo, y en ese momento, digamos, crítico del combate, digamos, sentí esas pequeñas voces que te decían, dale para adelante, digamos, y seguí y di todo de mí, y bueno, hoy se ve, digamos, los frutos de eso, y bueno, todas estas medallas que recibo, digamos, es gracias a la gente, y se la dedico, digamos, precisamente, digamos, a ellos. Gracias a los tres, felicitaciones, grandes los tres, gracias. Gracias, muchas gracias. Ahora, Bicetera Santa Fe está en Supermercados Pingüino. 30% de ahorro en todas tus compras. Aprovecha este beneficio en todo el súper. Supermercados Pingüino. Estamos con vos.
Hablamos ahora un poquito del jockey, recientemente llegada del Nacional, felicitaciones, campeona. Bueno, muchas gracias, sí, llegamos el fin de semana y bueno, la verdad es que feliz, obtuve por segunda vez el campeonato nacional, así que nada, muy contenta. Bueno, ¿cómo fue estar allá, los competidores? Contame un poquito sobre eso. Bueno, la realidad es que los nacionales siempre quieren llegar los mejores del país para consagrarse con el título y bueno, se fue dando todo como uno esperaba, el primer día quedé segunda, el segundo día quedé primera por tiempo y bueno, el último día cuarta, definiendo ahí a último momento, pero bueno, la verdad que salió todo como lo esperaba y quedamos con el campeonato, así que feliz. Felicitaciones de vuelta. Y Amalia, ¿cómo fue tu año en el jockey? Fue un año que hubo muchos concursos, la mayoría me fue bien, fueron recorridos buenos. También a mitad de año cambié de caballo y con el caballo también me está yendo bien. ¿Cómo es el nombre? Cayetano. Así que con él te fue perfecto durante todo el año y ahora, ¿qué se viene para el año que viene? Y sí, creo que voy a arrancar a hacer 1m, 1.10 y bueno, por ahora. Está perfecto. Y un gran año para el jockey, Emi. Durante todo este año hubo un montón de competencias, le fue muy bien. Sí, la verdad que fue, como decía Amalia, un año de muchas competencias. A nivel internacional también este año con el tema de federación se pudieron hacer muchos concursos que suman, ¿no? Otra estrella, la verdad que está buenísimo para la equitación en general, ¿no? Y bueno, y nosotros los representantes del jockey este año nos hemos movido mucho, muchos concursos de nivel y bueno, y esperamos que el 2023 sea igual o mejor que este, ¿no? Sí, lo va a ser. Felicitaciones y gracias por acercarse. No, muchas gracias a vos y bueno, gracias como siempre a Vero, a Darío, a todos que nos apoyan en esto y bueno, y siempre agradecer a nuestra familia que está detrás de todo esto, ¿no? Y a nuestros entrenadores que hacen posible también. ¿Nombre, ¿no?, de los entrenadores? Bueno, en el caso es mi marido, es Víctor. Y el mío, Vanessa Perotti. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Vamos con la terna de Triatlón. Susana, ¿cómo andas? Buenas noches, felicitaciones por este gran año que tuviste. ¿Qué tal? Muchas gracias. La verdad que estuvo medio corto, pero estuvo bueno, las pocas competencias que pude hacer. Bueno, pero estuviste por varios lados, si querés nombrarme algunos por los que pasaste. Sí, el más lindo y el más importante que corrí fue el Ironman de Pucón, que dicen es el más lindo 70.3 que hay, y la verdad que sí. Después corrí en Rosario un medio Ironman, un half se le llama ya. También corrí el de La Paz y bueno, después se me cortó por trabajo y bueno, cosas familiares también. Y me imagino que un orgullo ver a Cata lograr todo lo que logró. Sí, la verdad que la evolución que va teniendo es acorde a lo que ella pone de fuerza, de garra, de sacrificio, estudiando a la par también medicina. La verdad que es un logro muy importante lo que está haciendo. Sí. Bueno, Virgi, ¿cómo andás? Todo bien, muy bien. Contame algo de tu año, lo más relevante que tuviste durante todo este año. Y yo hice varios, pero son más cortos que los que hace ella. Sí. Estuve en Córdoba, en Romipal, Almafuerte, Marcos Juárez, después en Entre Ríos, Diamante, Villa Urquiza, Santa Fe. Muy bien. Sí, en todos. ¿Hay alguno que disfrutaste más? Y el último lo disfruté un montón. Por más que hacía mucho calor, estuvo lindo. Bueno, ¿y ya hay alguno en mente para el año que viene? ¿Ya hay alguno preparado? Y en enero para Córdoba, sí. Perfecto. ¿Y vos, Susana, ya hay alguno también? Y en enero estoy yendo a La Paz. Y en marzo, si Dios quiere, tenemos el 70.3 de Punta del Este, que vamos a ir juntas, así que es un objetivo. ¿Se van para allá, para Uruguay? Sí, nos vamos para Uruguay. Vamos a hacer el debut de Virgi. Felicitaciones y que tengan un gran 2023. Muchas gracias. Gracias.
San Negro, ropa para toda la familia. Marca tu propio estilo. Geuna 720. Vos ya nos conocés. Trabajamos con todas las tarjetas. En Elsener Pinturas, lo que nos une es mucho más fuerte que el paso del tiempo. Nos unen las alegrías, las ganas de renovarnos, la pasión por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la ilusión de continuar haciendo realidad nuestros sueños. Gracias por acompañarnos y ser parte de este camino. Elsener Pinturas, 40 años, pintando junto a vos. En Avenida Santa Fe, esquina Mosconi, encontrás Gomplástica. La buena atención de siempre, más la comodidad de estar en un espacio amplio con la mayor variedad de productos para tu hogar, oficina, comercio, industria o campo. Estacionamiento propio, Gomplástica, donde siempre hay más. Te podés enterar de todas las novedades en nuestras redes. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafaela. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. Acércate al club.